El sindicalista Pedro Ortega dio a conocer que en lo que va de este año se han perdido 1.200 empleos en el sector Zona Franca. Sin embargo, anunció que nuevas empresas podrían abrir operaciones en el país. En el sector de Zona Franca existen 75 empresas del sector textil, ¿verdad? De los cuales nosotros hemos anunciado pues que en WA fue cerrada, pero fue absorbida parte de la mano de obra que quedaba desempleada por esa empresa. Bueno, una empresa cartonera que no es parte del sector de Zona Franca, sino una empresa del sector nacional para la producción, ¿verdad?, de productos de cartón, que se cerró. Y pues el anuncio de New Holland, del grupo Tegra, pues que dejaría 1.200 trabajadores. Estaríamos diciendo pues de que va el año, se estarían perdiendo 2.000 empleos, ¿verdad? Pero eso parte de los 2.000 empleos también se han recuperado en empresas que están abriendo o ampliando sus operaciones. Pues porque aquí hay que ser claro, aquí en este año se van a abrir 4 nuevas empresas del sector especialmente coreano, en Tipitapa, que va a generar, en octubre se inaugura, van a inaugurar casi 2.000 trabajadores. Aquí al lado de Nikinomo también, otra empresa coreana, van a ser alrededor de 1.500 trabajadores también. Y una empresa canadiense de textil que abrió en Chinandega, que está generando hasta el momento 800 empleos, pero que de aquí a octubre creo que van a estar por 2.500 nuevos empleos, ¿verdad? Ortega agrega que el año pasado exportaron unos 1.300 millones de dólares. El año pasado exportamos aproximadamente 1.300 millones de dólares. Se perdieron en exportación más casi 400 millones de dólares, ¿verdad? Y sufrimos casi como 10.000 desempleos que se fueron recuperando, ¿verdad?, en la parte final del año. Noticias 12, Darlene Téllez.